Damas y caballeros, así estamos pasando con la lucha superestelar de esta noche. Así estamos viendo el ingreso de los Reyes del Palenque, el Giro Colorado y el Gallo, llegando con todo, mi buen Tony Pérez. Gracias, amigos y seguidores de Select 11, por continuar en esta transmisión. Lucha superestelar, lucha de campeonatos. Hacen presencia los locales, los Reyes del Palenque, Giro y Colorado, nueva generación, siendo por ahí coronados con nuestro Gallo, para enfrentarse a unos pocos que vienen a exponer el campeonato por primera vez, Jonah. Así es, exactamente como lo estamos viendo. Llegan estos pogos llegando a la arena GDL, claro que sí, en contra de los nuevos Reyes del Palenque por el campeonato de tercias de la arena GDL. Y así lo estamos viendo, a Coco Rosa, a Coco Rojo y a Coco Azul, los campeones de tercias de la arena GDL, llegando al evento de la lucha estrella de aquí en su arena GDL, que está a punto de cumplir 4 años de traernos la mejor lucha libre de Guadalajara. Y vamos en un momento a escuchar las palabras de el buen chambelán. Los compañeros de prensa, pasamos a la foto oficial de esta lucha titular. Teniendo como referente en turno a El Rufián. Putísimo. Por los campeonatos de tercias de la arena GDL, lucha ha ganado 3 caídas y sin límite de tiempo, presentando a los retadores, los Reyes del Palenque, el Giro, el Colorado y el Carlos y caballeros, esta última funge como capitán de esta tercia. Damas y caballeros, así estamos arrancando. Buscando su primer defensa titular. Los Pogos Azul, Rosa y combinado la tercia, el Pogo Rojo. Iniciamos con la primera caída de esta lucha titular. Ahora sí, damas y caballeros, estamos llegando a la lucha superestelar, estamos arrancando con todo, la lucha por los campeonatos de tercias de la arena GDL. ¿Cómo no olvidar el momento tan oportuno? En su momento los Gallants Clown llegaron a perder esos campeonatos, los Mr. Pogo se pusieron las pilas, sacaron el colmillo largo y retorcido, como diría Rayman, quitándole los campeonatos, pero al parecer esta noche vamos a ver si continúan los campeones o tenemos nuevos campeones esta noche, mi Anthony Pérez. Vemos como ya Pogo Rojo está increpando a un aficionado y viene nuestro Gallo a rescatar a este niño, que se ponga con uno de su tamaño. Ya el Gallo me lo está correteando, este payaso abusivo. ¿Quién se cree, Millona? Así es, exactamente. Pero la gente se hace presente a la arena GDL al grito de Gallo, Gallo, claro que sí, Kikirikiaga, porque ellos son los nuevos Reyes del Palenque. Y ahora sí, claro que sí, dándose la mano antes de este gran encuentro por los campeonatos de tercias de la arena GDL. Todo puede pasar.
muy atento a las acciones, porque ahora sí se viene lo mejor de lo mejor de esta lucha. Y cuidado, porque ya estamos viendo esa toma del referee. Cuidado, porque ya lo está amarrando a la cintura, pero también está aplicando bastante fuerza, pero resiste el mismo gallo, pero va nuevamente este mismo pogo rojo, mi buen Israel. Así lo está tomando, pero ve cómo tan solo el gallo, el rey del palenque, llegando con todo, castigando duramente, y así con esas tijerillas, sorprendiendo, dando con ese tremendo giro de trompo. Y ahora sí, le está dominando con esas tijeras hacia el cuello, metiendo presión duramente. El gallo se está poniendo de pie. Oye, atención, cuidado, porque le está aplicando la misma. Qué buena respuesta por parte de Mr. Pogo Rojo, que en esta ocasión viene un tanto diferente. Ahora sí, portando esos colores muy rojizos. Y ve nomás, mi buen Tony Pérez, cómo ya esta lucha a ras de lona. Así es, Israel, esta lucha que se está dando, lucha de campeonatos, y vaya, quiero comentarle a los seguidores de Celne Conce por aquí la seguridad que siente nuestro gallo teniendo a estos nuevo giro y colorado en esta esquina, muy frescos estos muchachos, cuando vemos como ya Pogo Rojo quiere sorprender a nuestro gallo, pero si apenas es un chiquitín este muchacho. Exactamente, pero está haciendo lo posible porque también sabe de lucha, llaveo contra llaveo, y ahora lo estamos viendo cómo, vemos cómo está llevando así a la lona al gallo, respondiendo a lo que decías, mi buen Israel, los colores llamativos del gallo, y te voy a decir un dato que posiblemente podamos ver nuevamente a papá e hijo en un mismo cuadrilátero, porque los mismos colores salió el mismo gallo Junior de la Arena Coliseo este pasado martes de glamour. Y cuidado, porque así con la tapatía y los colores llamativos, pero qué dice, se rinde, no se rinde, está resistiendo, va con el conteo, dice dos y solamente dos, y como les viene comentando, posiblemente vayamos a ver nuevamente al gallo y al gallo Junior en un mismo cuadrilátero, mi buen Israel. Esperamos que sí. Y ahora sí, mi buen Jonathan Ortiz. Anteriormente los llegamos a ver aquí en la Arena GDL, cómo no olvidar, Gallo Junior, Ráfaga Junior, Ráfaga. Bueno, dato curioso también para todo el público que está al pendiente del Consejo Mundial de Lucha Libre, Ráfaga y Ráfaga Junior. Sin embargo, en el lado independiente está el señor Ráfaga, Ráfaga y después Ráfaga Junior. ¿Sería el orden cronológico? Sí, señor. Bendita la lucha libre. Y así estamos viendo cómo ya se encuentran con las acciones, cómo lo está castigando rápidamente. Y así el mismo, el gallo. Cuidado, porque está intentando llevar con Trevor. Atención, porque está intentando llevar con Nudo Lagunero. Uy, atención, porque se resiste ante las acciones. Solamente uno. Solamente uno, solamente uno, mi buen. Y así, sorprendiendo con Nudo Lagunero, mi buen Tony Pérez. Viene nuestro gallo y este Pogo Rojo sacando el llaveo y el contrallaveo. Ya está nuestro gallo por ahí castigándole la extremidad inferior con todo. Y ya se escucha el grito de gallo retumbando en la GDL, como ya es una costumbre y tradición, Jonah. Así es, exactamente como lo estamos viendo. Cuidado, porque ya se están viendo cuervos de por medio, y cuidado, porque solamente quedan las miradas retadoras y los aplausos de respetable. ¡Claro que sí! ¡Qué gran lucha estamos viendo en este evento! En la lucha superestrella, y cuidado, porque ya está llevando con este castigo las piernas, pero nuevamente está castigando el gallo. Cuidado, porque ya el mismo Pogo Rojo se pone de pie al igual que Gallo y le está dando esa serie de codazos. Cuidado, porque va así, juega con la gravedad y está mandando a la lona nuevamente. Van uno a uno, como qué combate estamos viendo, y nuevamente, claro que sí, muy buen Israel, claro que sí, qué buen combate para una lucha por los campeonatos de tercias de la Arena GDL. Es correcto, mi buen Jonathan Ortiz, ahora sí prepárate porque viene lo bueno. Y así el ingreso, el mismo giro, llegando con todo, giro nueva generación, el nuevo giro, como el público le quiera decir, como el público le quiera llamar. Anteriormente habíamos comentado que giro anteriormente era conocido, o mejor conocido como Estruendo, y en esta etapa de su vida está tomando este rumbo tan esperado. Y ve rápidamente el juego de cuerdas, ve cómo se está comiendo esas tijeras el Mr. Pogo Azul, Tony Pérez.
Mr. Pogo Azul en dificultades, este Giro me lo está bajando, Giro que luce bastante fresh esta noche, recibiendo Sas por detrás, tremendo machetazo, me lo está bajando y Pogo Azul ya por ahí reincorporándose, Giro lo está llevando en contra del esquinero, viene con este saque de bandera y Pogo Azul clamando victoria, lo sorprende, le esquiva y le propina tremendo raquetazo para que se eduque el muchacho, Yona. Exactamente, cuidado porque va a las alturas el mismo Giro con esa plancha y ya se ponen de pie nuevamente, va con el juego de cuerdas y cuidado que con esas tijeras y cuidado porque parece que va a salir y solamente queda en amague. Y los aplausos de respetable para este mismo Giro. Y cuidado porque viene este mismo Colorado que también, como lo comentabas con Estruendo, que pasó a Giro. Este mismo gladiador era conocido como legendario, pero ahora en su nueva faceta como Colorado, claro que sí, enfrentándose con el mismo Pogo Rosa, mi buen Israel. El Pogo Rosa, así intentando de llegar con todo, pero atención porque ve rápidamente el mismo Colorado, el nuevo Colorado, intentando de amagarlo. ¡Ah, qué tremendo golpe le está dando! Lo tiene ahí hasta el esquinero. Mr. Pogo Rosa solamente se ríe de la emoción, lo dejan sentado como hay muchacho maleducado. Llega, pero qué tremenda manera de intentar sorprender a su contrincante, lo está consiguiendo con esas tijerillas. Mi buen Tony Pérez, atención porque ve cómo el legendario está intentando tomar impulso y llega Colorado con ese tremendo tope. Viene Colorado con tremendo vuelo impactando justo en el blanco, viene Colorado y Giro y nuestro gallo aplicando tremenda quebradora, el conteo es de uno, el conteo es de dos, el conteo es de tres, finalmente tres palmadas, Jonathan dando la primera caída de esta lucha de campeonato a los Reyes del Palenque, Giro Colorado y nuestro gallo, Jonathan. Exactamente, como bien lo comentas, mi buen Tony Pérez, la primera caída se la están llevando los nuevos Reyes del Palenque, para ahora sí ya tienen un paso más, dos pasos más para llevarse estos campeonatos de tercias de la arena GDL. Y cuidado porque ya se presenta el coreo del gallo, claro que sí, el capitán de esta tercia, mi buen Israel, cuidado porque no la van a tener nada fácil estos pogos. Claro que no, compañero, hay que recordar que en su momento los Reyes del Palenque, en un milagro en el aniversario 3 de la arena GDL, le llegaron a quitar las máscaras a los Gallants Clown. La verdad, un momento tan oportuno, recordando que los Gallants Clown habían tenido la suerte de su vida, la oportunidad de su vida, poder ser invictos desde marzo del año pasado hasta el aniversario. Luchas tan increíbles que llegamos a ver en la arena GDL a un lado, recordando que ya tenemos nueva sede. Y ahora sí, atención, cuidado, porque sabemos que esta noche posiblemente podría ser que los Reyes del Palenque vuelvan a retomar los campeonatos de tercias de la arena GDL, me voy a entender. Totalmente de acuerdo, Israel, cuando vemos cómo ya los pogos se están preparando para el beso de tres, bastante atentos y honestamente, Israel, Jonathan, comentarles que esta noche alguien apoya a los Reyes del Palenque y no les voy a decir quién soy. Así es, al igual que un servidor, y cuidado porque ya está iniciando la segunda caída. Y ahora sí, nuevamente vemos cara a cara al gallo en contra de esto. Pogo Rojo y la gente se le está entregando al 1000% al mismo gallo. Y cuidado porque si estamos viendo ya los abucheos hacia el mismo Pogo Rojo. Y así nuevamente el mismo gallo, claro que sí. Y cuidado porque ya la gente se mete durísimo con este mismo Pogo Rojo. Y cuidado porque así está cuerdeando y ya lo sorprende el mismo Pogo Rosa. Y ya se están metiendo estos tres hombres. Ya es una barbaridad esto. Por favor, Israel, que haga las cosas bien porque es una lucha de campeonato.
una lucha de campeonato, creo que sí, pero ve nomás cómo los Mr. Pogos están intentando tomar el dominio de la lucha, de la contienda. ¡Ah, caray! ¡Qué manera de sorprender con ese enganche a Mr. Pogo Rosa! Hacia el otro lado, el mismo Mr. Pogo Azul. Ve cómo está tomando la velocidad. Y solamente está amagando mi buen Tony Pérez. Solamente amaga. Amaga con esa facilidad. Y atención, porque los Mr. Pogos están haciendo lo imposible para poder llevarse esta segunda caída. Mr. Pogos por ahí recuperándose, viene por ahí haciendo lo necesario esta noche para intentar compensar las acciones. Pogo Azul dando con todo, tremendo raquetazo a nuestro giro, cuando vemos cómo ya Colorado está sufriendo ante este Pogo Rojo, pidiéndole a la gente que se quite de la primera, segunda y tercera, y solamente amagando con impactarlo. Jonathan, tremenda contienda, saliéndose de control, digna contienda de campeonato, Jonathan. Sí, exactamente, mi buen Tony Pérez, como bien lo estamos diciendo. Ahora cuidado, porque vemos al mismo Pogo Rojo dándose con Tutti, con todo. Al mismo Gallo, cuidado, porque del otro lado también está el giro. Y van nuevamente, serie de raquetazos. Pero qué manera está dando de golpes a este Gallo, que ya lo vemos más vendido. Y cuidado, porque esto se empieza a encender, las flamas arden. Y cuidado, porque también el Gallo ya se está enojando, ya dice que se quite la playera, claro que sí. Y ya le está dando duro y daca, mi buen Israel. Uno tras otro, raquetazo tras raquetazo, estamos viendo cómo Mr. Pogo Rojo no le importa nada. Mr. Pogo Rojo está mostrando quién es el que manda aquí en esta noche, intentando dominar al rey del palenque como es el Gallo. Fenomenal por parte de este luchador, que está haciendo lo imposible posible a pesar de la estatura y a pesar del peso. Está haciendo lo imposible sobre esta noche. Los Mr. Pogo están intentando lo necesario, cuando vemos cómo ya están maltratando a nuestro Gallo como pocas ocasiones lo hemos visto, pero la gente del Gallo inyectándole estamina. Ya lo vemos como el grito de Gallo apareciendo en la GDL. Los Pogos por ahí me lo están bajando, aplicándole la ley del poste. Y Pogo Rojo brindándole tremendas patadas directo al cráneo, Millona. Así, como lo dices, mi buen Tony Pérez. Y aquí ya Rufián poniendo orden, claro que sí, en esta lucha de apuestas. Y la gente nuevamente coreando este nombre del Gallo. Vemos aquí a los reyes del palenque sufriendo las consecuencias y teniendo la batuta estos Pogos. Y ahora cuidado, porque ya están azotando así en el centro del cuadrilátero el mismo Pogo, al mismo Colorado. Y Pogo Rojo en las alturas, así se le está dejando caer con toda la humanidad. Dice dos y dice tres, mi buen Israel. Pero ya se está metiendo el mismo giro, que parece que no la va a tener nada fácil. La verdad, así lo estamos viendo, que giro se encuentra en serios aprietos a manos de los Mr. Pogos. Ve cómo ya le están tomando al juego de cuerdas. Rápidamente lo levantan, lo dejan caer con esa sencillez. Llega rápidamente, espía el Lancer. El salvajismo por parte de Mr. Pogo Rojo. 1, 2 y dice 3. El conteo así de fácil, así de sencillo. Los Mr. Pogos están llevando la segunda caída de esta noche. Como bien lo comentas, Israel, los Pogos emparejando la balanza. Vaya lucha de campeonato, cumpliendo con las expectativas al momento, forjándose esta noche el desenlace. A la vista, la moneda está en el aire y ya se están tomando un respiro bien merecido nuestros reyes del palenque, Jonathan. Así es, exactamente. Y cuidado, porque ya la gente se está dejando ir con todo a estos Pogos. Y cuidado, porque parece que ya están respirando. El Gallo un poco fatigado, lastimado después de esta segunda caída.
pero parece que ya vamos a dar inicio a esta tercera y definitiva caída. Mi buen Israel, ahora sí estamos viendo cómo ya se pone ahí el mismo Fuego Rojo. Y ahora sí, el buen Chamelán está dando la última y tercera caída. La tercera y última caída, aquí se va a definir el todo por el todo en esta lucha superestelar. A todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre es el Gonce. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Recuerden que estamos en la tercera y última caída. La persecución se está dando por toda la arena GDL. Arriba el cuadrilátero, estamos viendo cómo ya se están preparando el giro para poder continuar con los castigos. Por este otro lado, no alcanza a ver muy bien mi buen Tony Pérez qué es lo que está pasando hasta allá, hasta el fondo. Pero sí, el público está gritando gallo, gallo. Vemos cómo Fuego Rosa está castigando al Colorado en el área de los chicles, chocolates, paletas y bolis. Y el que no compre que chicles, chocolates, paletas y bolis, Israel dándose con todo, defendiendo un campeonato dignamente, y los Reyes del Palenque buscándolo con fiereza como ya nos tienen acostumbrados, Jonah. Así es, exactamente como bien lo comentas, mi buen Tony Pérez. Cuidado, porque ya parece que está muy lastimado el mismo gallo. Cuidado, porque estamos viendo que ya se sube el cuadrilátero este Fuego Rojo, y así se le está dejando ir, lastimando la rodilla del mismo gallo. Cuidado, y va nuevamente. Qué manera de castigar el Fuego Rojo al mismo gallo. Y del otro lado el Fuego Rosa con el mismo giro. Cuidado, porque parece que va a seguir teniendo la batuta estos pogos, y la gente coreando al grito de ¡vamos gallo! El público gritando ¡vamos gallo! Y así le están metiendo presión duramente el Rufián de Oro, quien está impartiendo justicia sobre esta noche. Ahora sí, atención, porque como te lo comentaba mi buen Tony Pérez, los Mr. Pogos están haciendo lo imposible para poder retener esos campeonatos. Dando una digna lucha esta noche, cuando vemos cómo ya Fuego Rojo está por ahí incorporando al mismo giro y a Colorado al centro del cuadrilátero, y ya retumbando el grito de sí se puede. Pero estos pogos los vemos en dificultados. Vemos cómo ya nuestro gallo ahí está por ahí padeciendo. Los están llevando, me los están bajando, los están preparando, y los Reyes del Palenque dispuesto a hacer quiquiribuelo. Y arranca con todo entre segunda y tercera, Jonathan, dando justo en el blanco. ¿Hasta dónde mandaron a volar a este Fuego Rojo? Cuidado, porque parece que ya se lastimó de más este mismo gallo, pero es profesional y está dando el todo por el todo. Cuidado, porque ya la gente prendidísima en esta mítica arena GDL. Cuidado, porque ya se ponen de pie nuevamente estos Reyes de Palenque. Y cuidado, porque parece que nuevamente van a salir a volar, pero parece que Fuego Azul está muy lastimado. Cuidado, porque ahí el gallo se queda esperando, pero reacciona este mismo Fuego Rojo y ya está en serios aprietos este mismo gallo. El gallo, el Rey del Palenque, se encuentra en serios aprietos, pero atención, porque ve, está tomando a Mr. Fuego Rosa, analizando el terreno, la Nelson, pero se acaba de equivocar. ¡Qué tremenda equivocación! Reguilete con quebradora por parte del gallo hacia Mr. Fuego Rojo. Llega rápidamente, como lo está intentando cargar con ese crucifijo, y así rápidamente azotando la salalona, impactando duramente. Cuéntale, Rufián. ¡Uno, dos y tres! El conteo llegó hasta tres, compañeros. Jonathan Ortiz, Tony Pérez, en esta noche, los ganadores son los Reyes del Palenque, los nuevos campeones, o mejor dicho, están recuperando los campeonatos de tercias después de tanto tiempo. El anhelo, el sacrificio, cómo no olvidar cuando los Reyes del Palenque llegaron a perder los campeonatos, y hoy por hoy están recuperando lo que alguna vez llegaron a perder, mi buen Tony Pérez. El día de hoy regresa ese campeonato a su cintura,
después de haber sido ganado por los Gallens Clown, por ahí pasa a la cintura de los Pogos, pero vemos cómo los Pogos se están resistiendo a entregar el campeonato, pero el día de hoy no tenemos duda que los Reyes del Palenque se llevan este campeonato haciendo los méritos necesarios para sacar esta contienda adelante. Y ya vemos cómo Rufián por ahí está discutiendo con Pogo Rosa, Israel. Pero ¿qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero? Por favor, que traigan el micrófono para poder escuchar. Y ve nomás cómo le está diciendo que muchísimas gracias. Ahí le está dando el campeonato Mr. Pogo Rosa, como un buen caballero, demostrando que perdió, pero perdió de una manera digna. Vamos a escuchar. ¡Felicidades! ¡Muchas, muchas! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Que no lucharon contra unos luchadores de verdad! ¡Por esos pinches payasos que quieran les ganar! ¡A chingar a su madre! 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 De siempre venimos de una arena de verdad. ¡No de este pinche gallinero! ¡Gallo! 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 ¡Gallo!
de Jalisco. La gente lo sabe, somos la grita, cabrones. Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué grita? Si no tuvieron la oportunidad de poder estar aquí, si no tuvieron la oportunidad por algún compromiso, recuerden que los lunes o martes subimos las transmisiones totalmente en vivo. Muchísimas gracias a todo el público. De nuestra parte será todo. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Hey, ¿qué tal? Te saluda tu amigo legendario. Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero. ¿Dónde? No tiene pierde. A un costado de la arena GDL, grandes platillos, pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario que está para chuparse los dedos. Hola, ¿qué tal, Goyomanía? Quiero invitarte al asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el lonche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene cierre. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¿Qué quiere que haga? Recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo, Delirios, Torinas Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. ¿Qué tal, raza? Les habla el Aullido Negro, el terror de los bosques. Solo los quiero invitar a probar esta delicia, la hamburguesa Aullido, aquí en El Asadero, junto a la arena GDL. Está deliciosa. Amigos, Seleconce, desde la arena GDL me encuentro con los Reyes del Palenque, Colorado Giro, esta noche en su segunda lucha, coronándose como campeones de tercias de la arena GDL. Claro, no, ¿qué te puedo decir? Muy contento porque se haya dado esta oportunidad. Muy feliz y siento mucha emoción por dentro porque yo soñaba con esto desde pequeño y hoy verlo esto realidad me da mucha nostalgia. Coronándose campeones, ¿cómo te sientes después de esta gran lucha? Sí, lo dice mi hermano, ¿no? Nosotros lo dijimos en entrevistas. Venimos por todo, venimos por todas las canicas. Ya lo vieron la semana pasada con el nombre, segunda ocasión y ya somos campeones. Como lo dice, mucha alegría, mucha nostalgia porque yo ese pequeño niño que tenía ese sueño de ser luchador, hoy lo está logrando y todo esto más feliz, más contento, va dedicado para una persona muy especial que nos está cuidando desde el cielo, que es mi abuela. Todos estos logros son para ella. Y luego interrumpiendo la clica, llegando a arruinar la fiesta y exigiendo una lucha por esos campeonatos. Sí, ¿no? Sí. Ustedes lo vieron, pero estamos puestos para esto, para más. La clica quiere una oportunidad, se la vamos a dar. Pero primero, que dé permiso a su papá René. ¿Qué dices después de esto, después de que la clica haya llegado aquí a interrumpir esta fiesta? Sí, ya lo dijo mi profesor, ¿no? Uno que lo corrieron, no lo pudieron acomodar. Otro
otros refugiados que nomás vienen porque ya no les dan trabajo y quieren venir a colgarse de la arena GDL, que dicen que esto no es una arena, es un gallinero. Señores, hoy de aquí van a tragar, cabrones. Agradecen mucho sus palabras y ya está, amigo de Celeconce. Ya le dijeron los reyes de Palenque para las cámaras de Celeconce. ¡Me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. ¡Gele, disfrútala! ¡Ah! Hola mi gente bonita de Guadalajara, les saluda su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDL. Recuerden, su amigo Colorado los invita. Hey, ¿qué tal? Te saluda tu amigo legendario. Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero. ¿Dónde? No tiene pierde, a un costado de la arena GDL, grandes platillos, pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario, que está para chuparse los dedos. Hola, ¿qué tal, Gallomanía? Quiero invitarte al asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el lonche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene cierre. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¿Qué que haga? Recuerda, aparte, infinidad. Tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. Kikirikia. Amigos, se le consta esta noche en la GDL. Nuevamente, mi amigo Chambelán, ¿cómo te encuentras? Regresando aquí a la arena GDL, ¿cómo te ha ido ahí a la arena Coliseo de Guadalajara, brillando en alto? Primero que nada, muchísimas gracias a la gente de Celeconce por siempre seguir mi carrera. Pocos somos los elegidos para salir en esta página. De verdad, en Lucha Celeconce salimos solamente, salimos las estrellas. ¿Y cómo me ha ido la arena Coliseo, mi estimado Santa? Gracias a Dios, muy bien. Ya acabamos de cumplir un año exacto que regresamos a la arena Coliseo. Si no me han visto últimamente en escena es porque tengo un cargo detrás de vestidores. También me han puesto a hacer diferentes cosas, porque ustedes saben que yo soy una persona que, mientras ahora sí que me paguen, voy a hacer lo que se me ordene. Así es que seguimos ahí en la arena Coliseo de Guadalajara. Te consta que estuve muy feliz este pasado martes, porque tuvieron que pasar 13 años para yo poder llegar a un aniversario de la arena. Y qué mejor que me tocó doble festejo, el 65 aniversario de la arena Coliseo de Guadalajara y los 20 años del Rey de Plata y Oro Místico. Además, me tocó compartir vestidor con una personalidad, un verdadero tipazo, que es Omar Man García, la voz oficial de la Arena México del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y tú estuviste ahí, y me acaban de asustar con la música, pero bueno, tú estuviste ahí, mi santa, te divertiste, te la pasaste a toda madre. Y de verdad, una vez más, muchísimas gracias a la gente de Celeconce, que a lo largo de todos esos años han seguido muy bien mi carrera. Así es, y te quiero preguntar, con todo debido respeto, sé que después de esa pérdida que tuviste, han venido cosas buenas, te ha bendecido muy bien. ¿Cómo te sientes que puedes decir de esto? Porque vas en ascenso y vas a seguir creciendo, porque Mazatlán también te espera, ¿no? Así es, como saben, pues la pérdida de mi señora madre todavía es muy, muy temprana. Y gracias a Dios no me ha abandonado, he tenido mucho trabajo aquí en la arena GDL, en la arena Coliseo de Guadalajara. Estos días han sido muy, muy buenos, personal y laboral. Lo repito, el martes pasado en el 65 aniversario de la arena Coliseo. Personalmente, el día viernes, el concierto de mi cantante favorita, de mi Josa. Hoy vine aquí en la arena GDL, no traigo mucha voz, la verdad, no ando al 100 por el concierto. El día de mañana levantarme a las 5 de la mañana porque me toca narrar unas carreras tipo hexatlón. Y la verdad, ha sido un fin de semana lleno de trabajo también. Como lo menciona mi santa, Mazatlán me espera el 24 de agosto. Ya están confirmadas muchas superestrellas: Tessa Blanchard, Blue Panther, el profesor Daniel López el Satánico. Muchas sorpresas más, porque Furia Promotion está echando la casa por la ventana. Viene un gran festejo y no podía faltar la voz oficial de Promociones Furia Blanca y del Consejo Mundial de Lucha Libre en Mazatlán, su servidor amigo,
el Josafán Sotelo. Agradezco mucho sus palabras. Ya está, amigo de Celeconce. Ya lo dijo el buen Chamelán. Para las cámaras de Celeconce. Donde solamente salimos las estrellas. Ahí está.